Fueron muchos los viajes que hicieron Ananío y Colasín hasta descubrir cuál era el gran secreto para vivir con alegría todos los días del resto de su vida. Sus viajes son siempre especiales. Nunca van en coche ni en avión. Tampoco viajan en barco ni en tren. Cuando tienen una misión importante que resolver, sus viajes son siempre en globo. Después de una pequeña discusión con Manolito el Caracol, el kiosquero del barrio, quien no quiso venderles ni un solo dulce más por haberse comido ya una bolsa de 7 kilos de nubes, decidieron viajar al país de los buenos modales. Todos los que habían visitado este país compartían la misma opinión. La cantidad de veces que la gente sonreía era muy superior al resto del mundo. Y si querías disfrutar de un buen espectáculo de sonrisas, solo tenías que sentarte en una plaza y pararte a observar. Se ven sonrisas perfectas, sonrisas imperfectas, sonrisas pícaras, sonrisas exageradas, sonrisas de todo tipo. Habían oído hablar de lo maravilloso que era pasar unas vacaciones en Agradecida, la capital del país. Pero no podían llegar a creérselo. Les bastó bajarse del globo para darse cuenta de que todo lo que se comentaba era realmente cierto. Un mono sujetaba una señal que ponía «Gracias por visitarnos». Durante el día que pasaron recorriendo la ciudad, les sorprendió la cantidad de veces que habían escuchado esa palabra, «Gracias». Cuando un camarero le llevaba la comida a los clientes, estos siempre respondían con un «Gracias», y también lo hacían al irse, a lo que el camarero respondía con un «Gracias a vosotros». Cuando alguien dejaba salir antes de entrar, el que salía siempre daba las gracias. Y al pasar por delante de un colegio, cuando los padres se despedían de sus hijos y les daban el almuerzo, estos siempre respondían con un gracias. Al ver que la palabra gracias aparecía en muchas de esas conversaciones que escuchaban, llegaron a la conclusión de que debían empezar a usarla. No la guardaron como un secreto, todo lo contrario. Al volver a Roquetas de Mar, lo primero que hicieron fue ir a contárselo a todos los niños del Colegio Posidonia. Fue mientras se lo contaban a los alumnos de quinto, cuando el búho Tomasín pasó al lado de Colasín y le pegó con todo el ala derecha en su hocico. Ni siquiera se paró a pedir disculpas, y esto no solo enfadó a Colasín, sino que animó a Analío a organizar otro viaje al país de los buenos modales, pero esta vez a una ciudad situada al norte conocida como Disculpa. Aunque la entrada para globos no estaba muy abarrotada y para aterrizar solo tuvieron que esperar escasos 2 minutos, en la pista una lagartija les esperaba con un cartel que decía «Sentimos la espera». Fue un viaje breve, como el de la visita agradecida. Un día fue suficiente para descubrir que decir «lo siento» era otra expresión muy valiosa con la que podían evitar muchos problemas. Vieron como un hombre que llevaba una taza de café tropezaba con una silla y salpicaba a una mujer que esperaba por su desayuno en la mesa de al lado. Un simple «lo siento» y una servilleta evitó lo que podía haber sido una gran discusión. Al acercarse al patio de un colegio, donde normalmente los niños parecen ser coches de carreras más que personas humanas, vieron que aunque muchos se chocaban sin querer, se daban algún pisotón que otro e incluso se caían al cruzarse a toda velocidad, nunca había ningún problema. Únicamente se paraban y se decían «lo siento». Tanto les impresionó el poder de saber decir «lo siento» que volvieron al Colegio Posidonia para contar la posible solución a muchos de los problemas del recreo. Ese mismo día, al salir del cole, mientras paseaban por Roquetas de Mar, vieron un cartel que llamó su atención. Decía así: «Viaje organizado a San Querer, un pequeño pueblo de montaña al sur del país de los buenos modales, en el que descubrirás el secreto más importante para vivir con alegría todos los días del resto de tu vida». No lo dudaron y ese mismo día reservaron 2 plazas para la excursión a San Querer. Les bastó pasar un día en el pueblo para darse cuenta de por qué la gente vivía tan feliz. Y es que no solo se les escuchaba decir «gracias» y «lo siento», también decían «te quiero». Sí, sí, te quiero. Puede ser que la palabra «quiero» la escuchemos muchas veces al día. Quiero ir al parque, quiero comprar un helado, quiero irme a dormir, quiero esto, quiero lo otro. Pero por alguna extraña razón que aún se desconoce, son pocas las veces que la gente dice «te quiero». En San Querer, no es que fuesen gritando «te quiero» a los 4 vientos, pero no tenían vergüenza. Se lo decían entre familiares, entre amigos, incluso a sus mascotas. En el autobús de vuelta,
Los dos amigos del alma, como conectados por telepatía, se dijeron al unísono: «Te quiero, amigo». Y nada más llegar a Roquetas, volvieron al Colegio Posidonia a contarles a todos sus compañeros y compañeras el secreto de la felicidad que habían descubierto en San Querer. Desde que todo el colegio utiliza estas tres palabras mágicas, «Lo siento», «Te quiero» y «Gracias», la vida en el Posidonia es como vivir en el país de los buenos modales. Una auténtica maravilla.